Ya tenemos eliminado dentro de la casa de los mequetrefes. Un eliminado que en cualquier momento podría salir a raíz de que no generaba ningún tipo de contenido. Un tipo prácticamente todo desabrido y no es el único que es así. Dentro de esa casa hay varios que son igualitos que él. Y yo me pregunto cómo hizo Telemundo para meterlo dentro de la casa, porque solamente basta ver lo que hizo en el pasado como para decir este ni siquiera debería estar allá adentro. Y así como él, hay otros más. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso Telemundo volvió a meter sus manos dentro de para hacer tramoya con Endemol? Ay, vamos a hablar del tema el día de hoy. Por supuesto, la voz del pueblo es la voz de Dios. Esperando que todos en casa súper bien, todos se preguntarán qué pasó con Rodolfo del Prado el domingo y el sábado que había el perdón, el domingo y el lunes que había dicho que iba a salir dentro de su plataforma digital. Algo pasó dentro del entorno personal y familiar que fue muy delicado y muy grave, y eso impidió de que yo pueda salir al aire para todos ustedes. Pero aquí estamos, el día de hoy es martes y le voy a regalar un en vivo a mi público con mucho amor, porque soy un desgraciado y me desaparecí. Así que por ese lado, hay en vivo el día de hoy. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. Mil disculpas a todo el público por no haber aparecido el día de ayer dentro del programa. Y el domingo también, que lo teníamos pactado, pero al final pues uno propone y Dios termina disponiendo. Entonces en ese lado, por ese lado, no pude salir. Y bueno, ¿qué les puedo decir, público? Mil disculpas nuevamente. Le digo al público internacional que me pueda disculpar y que me perdone, porque si no me perdona, no sé qué voy a hacer, babacita. El día de ayer hubo un eliminado que realmente creo yo a muchos tiene que haber alegrado. Pero ¿qué cosa es lo que dicen las encuestas? Las encuestas realmente decían de que él tenía que irse. Ay, Dios mío, Cristo. También quiero decirle al público que su comentario es importante, al igual que su like, y de esa manera valoras el trabajo que hago dentro del programa. El día de hoy hablamos de Robbie, porque él se largó de la casa y no nos quedamos callados, y hemos analizado cómo va la situación, y sobre eso vamos plasmando el programa. Espero que se diviertan, que la pasen bien y que su fin de semana haya sido espectacular. También quiero decir que fue el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Un día realmente que muchas de ustedes celebraron, pero que no tiene cómo empezó. Ay, mejor en el en vivo vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, porque realmente pues mi mamá me estuvo reclamando y me dijo que por qué no le había llamado el Día Internacional de la Mujer, que me había olvidado de ella, y yo le expliqué el motivo y la razón por qué no la llamé cuando me enteré cómo se dio el Día Internacional de la Mujer. Pero eso se lo voy a comentar mejor en el en vivo a todos ustedes. O sea, ¿ok? Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información. En el en vivo les comento por qué motivo no celebré el Día Internacional de la Mujer y por qué también a mi público, que es femenino en su mayoría, no les dije feliz Día Internacional de la Mujer. Porque yo creo que hay cosas que no se deben celebrar a raíz de lo que aconteció en el pasado, ¿no? Ahí les voy a explicar para que ustedes puedan entender por qué les estoy diciendo esto. No escogieron peor día que el día que es el Día Internacional de la Mujer. Ya se los voy a explicar para que lo puedan entender en el en vivo. El día de ayer, uno de los 12 nominados tenía que irse de la bendita casucha. Perdón, de los 11 nominados, porque hay uno que se salvó en sala. Tenía que largarse de la bendita casucha o abandonar el barco para irse a su casa y comenzar a ver qué cosa es lo que el público ha opinado de él, que han dicho los youtubers, aunque no han dicho nada interesante, ¿no? Todos hemos repetido que prácticamente este tipejo era un mueble dentro de la casa y que no generaba ningún tipo de contenido, y también se lo habían dicho los habitantes en algún momento, y le llegó su turno de largarse, así como le va a llegar el turno a cada uno de esos que están pasando piola y que están ganando dinero sin hacer absolutamente nada. Pero recordemos quiénes fueron los 11 nominados, porque uno se salvó en sala. Así que vamos a recordar. Uno de los nominados dentro de esta historia fue Alfredo Adame, que fue el primero en ingresar. Hay que recordarlos conforme fueron ingresando el día de ayer a la bendita casucha. El primero en ingresar fue Alfredo Adame, feliz como una lombriz. Seguido por Cristina Porta, también estaba feliz. Guti Carrera, que no ata ni desata, saltaba prácticamente en un pie.
A Diana Gutiérrez, bueno, bien merecido su ingreso a la casa, digo yo, porque ella sí ha generado contenido durante todo este tiempo. Y la odiada de la historia, aquella que muchas no la quieren ni ver, ni en pelea de perros, pero ingresó con las justas, fue la bendita Ratesca Génesis. Ella también ingresó a la casa en el quinto lugar. Y eso no tiene nada que ver con cómo se han ido dando las votaciones. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La que entró en sexto lugar fue, pues, la Divaza Pedro. Y todo el mundo sabe que le digo la Divaza Pedro a raíz de que su nombre es Pedro Picapiedra. Y se hace llevar. Ay, pero qué feo nombre, ¿no? Cualquiera le hubiera puesto Johnny, que es entre hombre y mujer. Cualquiera le hubiera puesto, a ver, otro nombre que se parezca entre hombre y mujer, ¿no? Michael o Michelle, ¿no? Entonces de esa manera como que pasaba piola, pero le pusieron Pedro al pobre Divaza, a sus mamacitas. De allí le siguió Maripili Rivera. A Lana, que es otro mueble dentro de la casa, la melaza entró a la casucha. De allí, ese también debería de largarse, ¿no? De allí le siguió Clovis y al último, pues dentro de la historia, era claro saber que Robis iba a ir, porque dejaron a Clovis y dejaron a Robbie juntamente con Clovis, y eso es algo realmente estúpido, digo yo. ¿Por qué? Porque si querían volverlo interesante, hubieran dejado a los dos últimos, a los dos agarrados de la mano al estilo del Miss Universo, ante la melaza y el Robbie, y la gente hubiera dicho, ay, ¿quién se va? ¿Quién se va? Pero como estos son tan predecibles, a raíz de lo que se hacen dentro de la casa, y me refiero al equipo de producción juntamente con la jefecita, dejaron a uno fuerte y uno débil, y la gente en sus casas ya sabían quién demonios iba a largar. Dice el día de ayer, ¿no? ¿Cuáles fueron los cuatro que estaban en peligro de extinción? Uno de ellos se tenía que largar. Y según las encuestas de 50.000 votos, casi todos estaban en la zona de riesgo. Recordemos que existen tres puntos porcentuales que son la zona peligro. Y dentro de esos tres puntos porcentuales estaban en peligro. Tres. Uno de Yapa, ¿no? Que estaba entre Cusi y Cusa. Por ejemplo, según las encuestas de 50.000 votos, Guti Carrera tenía el 9%, seguido de, pues, Aleska, que tenía el 8%, después lo tocaba a Robbie con el 7% y la Melaza con el 5%. Si ustedes analizan esta parte de acá, Guti Carrera estaba en zona segura porque había 4 puntos de diferencia con el resto y eso lo colocaba en zona segura según las encuestas. En cambio, los tres, Aleska, Robbie y la Melaza, los tres estaban dentro de los 3 puntos porcentuales en el margen de error. O sea, cualquiera de los tres se pudo haber ido. Pero entre la Melaza y Robbie habían 2 puntos de diferencia. En el resto había, entre el caso de Robbie y Aleska, habían pues 3 puntos. En el caso de, perdón, en el caso de la Melaza y Aleska, habían 3 puntos. En el caso de Robbie y Aleska, solamente les separaba 1 punto porcentual. Entonces, los tres estaban dentro del margen de error y los tres, cualquiera de los tres se pudo haber ido, ¿no? Pero pues aquí hay una gran duda porque Telemundo, como conjuntamente con Endemol, hacen lo que se le da la gana. Parece que estos metieron la mano. Es que lo que pasa, que cuando, como dice el dicho, ¿no? Todo lo que sale de la boca del mentiroso, todo se hace dudoso. Yo me pregunto, ¿no? Porque según las encuestas, una diferencia entre uno y otro, entre la Melaza y Robbie, era de 2 puntos porcentuales. Están dentro del margen de error. Claro, vamos a hablar de estos dos últimos. A la Ratesca no la vamos a dejar ahí porque definitivamente, pues, la Melaza con la Ratesca, al tener 8, son 5, 6, 7, 8, 3 puntos de diferencia. O sea que ella ya vamos a dejarla aparte, ¿no? No la vamos a meter dentro de los 3 puntos de margen de error. Metamos solamente a la Melaza y a Robbie, a los dos. A ellos los separaba prácticamente 2 puntos porcentuales dentro de el margen de error. Entonces, metemos a los dos. Me pregunto, ¿no? Dentro de esta historia, porque como han hecho ellos, los productores de la Casa de los Famosos, han hecho tantas, pero tantas pendejadas, es allí donde nosotros comenzamos a pensar mal. Y como decía mi abuelita, piensa mal y acertarás. ¿Acaso? Me pregunto. ¿Endemol y Telemundo metió las manos para beneficiar a la melaza?
ellos decidieron quién debería irse de la casa y quién no debería irse de la casa, nos comenzamos a preguntar, si Telemundo no tuviera un historial de haber hecho lo que se le da la gana con los participantes a raíz de querer favorecer a sus amigos, nosotros diríamos, bueno, sí, pues no, cualquiera de estos tres está en el margen de error, cualquiera se pudo haber ido, pero con el historial que tienen, nosotros comenzamos a poner en duda y nosotros comenzamos a decir dentro de este canal, quien debió haberse ido de la casa debió haber sido pues la melaza y no debió haber sido Robbie todavía, claro que estaba ahí con dos puntos que lo separaban del uno del otro, ¿no? Pero nosotros comenzamos a pensar mal a raíz de todas las cosas que han hecho. Si se hubiera ido la melaza, yo diría, bueno, las encuestas favorecían a que Robbie se quedara y que la melaza se largara. Pero no fue. El margen de error todavía está presente allí. Pero a raíz del historial que existe, nosotros ya comenzamos a pensar mal dentro de este programa porque eso lo han generado ellos. Nosotros no somos de generar esa cosa. No, 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 no. Si hubiera sido lo contrario, si hubiera ido la melaza, yo estuviera diciendo que bien se respetó, obviamente, las encuestas y se tuvo que largar quien se tuvo que largar. ¿Acaso me pregunto dentro de favor con favor se paga? Y como el otro pues ha sido deportista, ¿no? Y es una estrella del deporte, del béisbol, muchas veces son favorecidas. Así como aquí en el Perú, cuando los deportistas se han puesto a pelear con los programas de espectáculos, los que juegan fútbol se han peleado con Magali TV La Firme, que es la reina del espectáculo, del chisme barato de Perú, en el mundo cholibudense. Y cuando ella se ha metido con ellos, hasta presa ha ido a raíz de una inocencia. Entonces pues así es el deporte. El deporte mueve pasiones y muchas veces la gente se queda solamente porque son sus ídolos, pero no porque realmente deben de quedarse dentro de una casucha. Dos muebles compitiendo, ¿cuál de los dos se iban a quedar? Vuelvo y repito, ¿acaso Telemundo y Endemol benefició a la melaza para que se quede? Una sospecha grande sobre este punto es cuando cerraron los votos más temprano de lo normal. ¿Pero por qué cerraron los votos más temprano de lo normal? En la primera temporada y en la segunda temporada Telemundo nos ponía un cronograma de ahí, un redondo marcado de diferentes colores y decía con el 20% se queda fulano, con el 25%, con el 30% sultano, con el 7% mengano, con el 5% fulano y con el 3% se va el otro. Ya lo sacaron, ya no lo volvieron a poner nunca más. ¿Por qué? Porque era la forma de poderle limpiar la imagen a quienes ustedes quisieran quien se quede dentro de la casa. ¡Ay, no! Vuelvan a colocar las cosas como estaban. ¿Dónde está el notario que daba fe de las cosas conforme iban pasando? Porque dentro de este tipo de programas, señores, tiene que haber un notario. Tiene que haber un notario para que el notario dé fe lo que el público está decidiendo, y en esta oportunidad brilla el notario por su ausencia. Nosotros sospechamos mal porque Endemol y Telemundo han perdido credibilidad a raíz pues de lo que nosotros sabemos. Ay, ¿quién debió haberse ido? ¿La melaza o Robbie? Según las encuestas, los separan dos puntos porcentuales, uno con el 5% y el otro con el 7%, y parece indicar, ¿no?, que cualquiera de los dos se pudo haber ido. Pero conociendo el historial de cómo manejan las cosas dentro de las instalaciones de Endemol, realmente todo pudiera pasar. Y al final se fue Robbie y la melaza se quedó. Una de las sospechas es que lo ponen a Robbie junto con Clovis, como si todo el mundo no supiera que Clovis iba a quedar. Ay, qué interesante, ¿no? Cuando debieron haberlo dejado a Robbie y a la melaza.